La empresa líder de fabricación de helicópteros en todo el mundo, Eurocopter, ha presentado esta mañana en Albacete el prototipo del NH-90, un helicóptero de la categoría de 11 toneladas que ofrece una plataforma común para las misiones militares en tierra, mar o aire y que tiene dos versiones básicas: el TTH de transporte táctico y el NFH para operaciones navales de la OTAN, y cuyo encargo partió de un grupo de países que conforman una agencia concreta al efecto, incluida en la propia OTAN. Querían un helicóptero lo más multipropósito posible, que cubriera el mayor espectro posible de misiones en una plataforma común y al que se le pudieran dotar de equipos específicos para la diversidad de lo que la misión requiere. Desde el principio se determinaron dos plataformas similares, parecidas, pero no iguales. Una, la de transporte táctico, y la otra de operaciones navales. El TTH es el táctico y el NFH el naval. Son comunes en un alto grado de porcentaje, es decir, la estructura es la misma, los sistemas de vuelo son iguales, incluso los motores pueden ser los mismos, pero cada uno tiene particularidades que lo hacen diferente. En diciembre de 2006, el Ministerio de Defensa y Eurocopter España, con más de tres cuartas partes de la industria que produce los NH-90, firmaron un contrato de adquisición de 45 de estos helicópteros del tipo TTH. Los dos primeros se fabricaron en la planta francesa, siendo ya Eurocopter España el encargado de montar los 43 restantes y entregarlos a las Fuerzas Armadas Españolas. El helicóptero, y en el mismo contrato lo cita, es un helicóptero medio de transporte táctico para misiones de propias de transporte táctico, con personal y carga, para misiones de búsqueda y rescate, para misiones de evacuación militar y misiones especiales. Y esta va a ser la primera vez que en España va a haber un helicóptero o una aeronave, en este caso un helicóptero, lógicamente, común a las tres Fuerzas Armadas. Se espera que el primero de esos 45 helicópteros se entregue en la primavera de 2013 y los últimos en torno a 6 años después. Al tiempo que se procede al montaje de estos NH-90, la factoría de Eurocopter España, ubicada en Albacete, seguirá siendo una de las dos únicas plantas de fabricación del fuselaje delantero de dichos helicópteros, que se exportarán a países implicados en otros pedidos, ya que en total se ha solicitado la entrega de más de 500 en todo el mundo.